alegría poderlos ver en este nuevo programa de la certificación de salud espiritual. Bíblicamente hablando, nuestro tema de hoy se encuentra en Isaías 6:8, que dice, heme aquí, envíame a mí. Y qué hermoso es pensar que nosotros vamos a prepararnos mejor para servir a Dios mejor. Queremos ofrecerle a Él lo mejor. ¿Y cuál es el tema de los seminarios de hoy? Bueno, es el desarrollo de la mente. Y hemos estado hablando de fortalecer, desarrollar, mejorar nuestra mente, nuestro carácter, nuestra personalidad. Y hoy será otro día donde aprenderemos más sobre el tema. Sabemos que han sido días intensos porque en cada sesión hemos tenido un estudio profundo. Y espero que cada uno de ustedes esté gozándose de la lectura de este gran libro Mente, Carácter y Personalidad de Elena G. de White. Una recopilación hermosa que nos ayuda a crecer y a mejorar nuestra situación. Así que mis amigos, disfrutemos del programa de hoy. Disfrutemos de los seminarios. Disfrutemos de la música. Disfrutemos del taller de arte bíblico y de cada cosa preparada para ustedes en este día. Primeramente, vamos a poner el programa y cada uno de ustedes en oración. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias por darnos otra semana más. Gracias por el privilegio que tenemos de estar nuevamente juntas en este programa para expandir nuestro conocimiento y tener una mejor mente, una mejor personalidad, un mejor carácter semejante a ti. Que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria. Y sobre todo, bendice a cada oyente, a cada persona que está con nosotros en este programa. Que tú les llenes de tu espíritu, que tú les des paz, salud y sobre todo, tu presencia en la vida de ellos. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Vine a este mundo con una gran misión, ser un evangelista con todo el corazón. En cada obra de amor, en cada gesto de bondad, fui elegida por mi Dios para testificar. Soy una mujer, creación de Dios, escogida y amada por Él, fui salvada por su gran amor y responderé, heme aquí Señor, donde quiera vaya hablaré y por siempre cantaré Señor, yo iré. Hoy predican esperanza y amor, comparten cada día la verdad y el perdón. No voy a sentir temor, Dios camina junto a mí, voy adelante con poder, el final cerca está. De Dios, escogida y amada por Él, fui salvada por su gran amor y responderé, heme aquí Señor, donde quiera vaya hablaré y por siempre cantaré Señor, yo iré.
por su gran amor y responderé. Heme aquí, Señor, donde quiera vaya hablaré, donde quiera vaya hablaré. Escogida y amada por Él, escogida y amada por Él, y por siempre cantaré, yo iré. En la Biblia encontramos muchos momentos en que Dios llamó a hombres comunes y corrientes a realizar una labor poderosa que no solo impactó su vida, sino su generación y otras generaciones, incluyendo la nuestra. Dios toma un momento específico ante una necesidad específica para llamar a hombres y mujeres a cumplir una misión específica. Establecido el marco del llamado, imagina esta escena. Gente corriendo por las calles. Miedo terrible. Guerra. Cautiverio. Gritos. Espanto. El poder asirio parecía invencible y aparentemente, muy pronto, Judá sería vencido y Asiria dominaría el mundo. Pero, a pesar de toda la confusión imperante, encontramos a un hombre que caminó hasta el templo y, en una esquina del atrio, se pone a orar. Esta es la historia del profeta Isaías, descrita en el capítulo 6 de su libro. De repente mira y parece que las puertas del templo se abren. Sacude la cabeza, fija la mirada y ve a Dios mismo sentado en su trono en el lugar santísimo. Lección número 1. Cuando haya confusión, miedo, incertidumbre, cuando no sepas qué hacer, por favor ponte a orar. No importa el lugar donde estés, pero ponte a orar. En el versículo 4 nos describe otra escena impresionante. Y dice así, que con la presencia del Señor allí en ese lugar, los quiciales de las puertas se estremecían con la voz de Dios y todo se llenó de humo. Isaías, mirando aquello, dijo, ¡ay de mí! Soy hombre muerto, inmundo de labios, porque mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. ¿Recuerdan lo que conté al inicio? ¿Cómo era la situación de Judá? Ahora allí en el templo lo que se experimenta es grandioso. Humo, temblor, muy fuerte. Isaías mirando esto dijo, ¡ay, estoy muerto! ¡Soy inmundo! No sé qué hacer. He visto a Jehová de los ejércitos. Mis ojos han visto al Rey. Pero las cosas no paran por allí. Ahora un serafín toma una tenaza, saca un carbón encendido, lo trae y toca los labios del profeta. El carbón encendido del altar representaba el poder refinador y purificador de la gracia divina. También significaba una transformación del carácter. Necesitamos de la oración y ahora vemos que nuestro carácter también debe ser transformado. Desde ese momento, el único gran deseo de Isaías para su pueblo fue que ellos también pudieran experimentar la misma obra de purificación y de transformación. Nuestra mayor necesidad hoy es que nuestros labios sean tocados con el santo fuego del altar de Dios. Entonces, la respuesta de Isaías fue inmediata. Yo iré. La única tarea sería la de llevar el mensaje divino a todas las personas para ser salvos.
La Biblia dice, Dios nos crió para una vida de buenas obras, las cuales ha preparado para nosotros. Esto lo encontramos en Efesios 2:10. Estas buenas obras son tu servicio. Siempre que sirves a otros de cualquier manera, verdaderamente estás sirviendo a Dios. Fuiste puesta en este planeta para cumplir una asignación especial. Y esta es la segunda lección de hoy. Servir. Lección número 1, orar. Número 2, servir. Orar y servir. El momento que vivimos es muy parecido. El mundo entero corre, grita, gime. Hay miedo, incertidumbre. ¿Qué momentos históricos estamos viviendo? Hemos incorporado a nuestro vocabulario palabras como pandemia, coronavirus, contagio, muerte, dolor, sobrevivencia y cuarentena, entre muchas otras. ¿Miedo? Sí. ¿Desesperación? También. Es evidente en la Biblia que Dios considera 40 días como un periodo espiritual muy significativo. Siempre que Dios quiso preparar a alguien para llevar a cabo su propósito, usó cuarentena. Por ejemplo, la vida de Noé fue transformada durante 40 días de lluvia. Moisés fue transformado luego de pasar 40 días en el monte Sinaí. Elías fue transformado cuando Dios le dio fuerzas por 40 días con una sola comida. Jesús recibió poder después de permanecer 40 días en el desierto. Los discípulos fueron transformados al estar con Jesús 40 días después de su resurrección. Y para ti, ¿cuál es tu misión después de esta cuarentena histórica? ¿Qué espera el Señor de ti? ¿Para qué nos ha preparado? ¿Cuál es nuestro llamado? Estoy segura que, como hijas del Rey, no tendremos ningún miedo de cumplir nuestra misión, ni pereza, ni cansancio, ni falta de entusiasmo. El Señor no tendrá que esperar más, pues a su llamado responderemos con voz firme y segura. Habla, Señor, que te escucho. Y con mucha determinación y alegría diremos, Señor, yo iré. Yo iré. Lema mundial de la iglesia para este quinquenio. Yo iré. ¿A dónde? Yo iré. ¿Para hacer qué? Hoy te digo que no hay nada más satisfactorio que cumplir en tu vida los sueños de Dios. Hay gozo en vivir exactamente de la manera que Dios quiere que lo hagas. En Juan 15:5 nos dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará muchos frutos. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. ¿Descubrieron la fórmula? Permanecer en Él, no separarnos de Él. Solo así podremos ser de ayuda. Solo así diremos con alegría, yo iré. Yo iré es hacer más que permanecer. Ahora tú participarás. Yo iré es más que preocuparte. Ahora es ayudar. Es más que creer. Ahora tú practicarás lo aprendido. Yo iré es ser, además de recta y justa, una mujer bondadosa. Yo iré es más que perdonar, es amar. Jesús no solo predicó el Evangelio, lo vivió. Ahora te toca a ti vivirlo. Tú eres sus manos. Tú eres sus pies. Manos para suplir alguna necesidad, para ayudar a alguien a cruzar la calle.
manos que preparan alimentos y comparten con los necesitados, que limpian casas de enfermos, que calman el llanto de un bebé, manos que abrazan, que secan lágrimas, que curan, manos que abren la Biblia y comparten versículos de esperanza. Esas son las manos de las mujeres que dicen, yo iré. ¿Y qué decir de los pies? Los pies de las mujeres que dicen al Señor, yo iré, caminan con ánimo para ayudar. Caminan con alegría para ir a la iglesia. Yo iré es el grito que retumba desde los tiempos antiguos cuando el profeta Isaías, preocupado por la situación difícil que el pueblo de Judá vivía, fue al templo a orar. Yo iré significa estar 100% disponible y 100% comprometida para cumplir mi propósito. Hoy, cuando hay miles de voces resonando allá afuera, con gritos de desespero que salen de lo más profundo del alma, gente que está en drogas, alcohol, depresión, rencores, rechazo, dolores profundos, intentos de suicidio, homosexualidad, lesbianismo, prostitución y hasta brujería, y quién sabe cuántas cosas más. Hoy les invito a que adoptemos la actitud que declara, heme aquí, envíame a mí, Señor. Recuerda, tu misión es una continuación de la misión de Jesús en la tierra. Tu misión es un privilegio maravilloso. Tu misión da significado a tu vida. Querida hermana, que de este momento en adelante estemos seguras, dispuestas, preparadas para dar el grito de guerra y decir al mundo entero, yo iré a servir. Que Dios te bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Santificado sea tu nombre. Your kingdom come. Que tu nombre sea santificado. But deliver us from the evil one. La oración puede ser compleja o sencilla, torpe o fluida. No importa cómo se presente mientras sea evocada con sinceridad. El Espíritu Santo tomará cada una de nuestras palabras, las hará bellas, musicales y las llevará al Padre Celestial. Enséñanos a orar, clamaron los discípulos a Jesús. Sus corazones sentían la necesidad de conectarse con su Señor y Él les enseñó. No perdí esos cielos. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Our Father in heaven. Me delivre-nous du mal. Padre nuestro que estás en el cielo. Your kingdom come. Puedes orar en silencio desde lo más íntimo de tus sentimientos. Santificado sea tu nombre. And lead us not into temptation. Your kingdom come. Pardonne-nous nos offenses. Puedes clamar con ese grito desesperado que solo reconoce el que ha pasado por angustias. Hace tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así es en heaven. No nos induce pas en tentación. Puedes intervenir por los que sufren, o puedes simple y sencillamente decirle cómo te sientes. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Como nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Perdónanos nuestras deudas. Conéctate con Dios. Él te escuchará. Habla con Él. Él entiende tu súplica. Father in heaven. Que appartienne le règne, la puissance. No nos dejes caer en tentación. Pídele sin temor. Con su infinita sabiduría proveerá lo mejor para ti. ¿Quieres aprender a orar? Your will be done on earth as it is in heaven. Por le siècle des siècles. Amén. Ora, comparte, participa. Unidas en oración, Dios nos dará su poder. Hola,
seguro estás tan emocionada como yo de seguir aprendiendo cómo ilustrar nuestra Biblia, pero sobre todo adentrarnos en el estudio de la palabra de Dios de una forma creativa. Es hermoso, ¿cierto? ¿Lo practicaste? Esperamos que sí. Nuestra invitada de hoy es Ana Lucía y ella nos agregará detalles, tips para seguir en este mundo tan lindo del dibujo, de la creatividad, de lo que Dios nos inspira para llevarlo y ponerlo, plasmarlo en tu Biblia. ¡Comencemos! Hola, la saludo desde el norte de México. Yo también he decidido entrar al reto de ilustrar mi Biblia mientras que la estudio. El día de hoy, el versículo está en Isaías 6:8, que dice: Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Esta Biblia está ilustrada con una pequeña hoja de albanene que está pintada con algunos colores de palo o pueden hacer también con acuarelas. Pero si se dan cuenta, es diferente que las páginas normales de la Biblia. Esta está pegada con una pequeña cinta acá. Pueden utilizar cualquier tipo de cinta, puede ser tan transparente o puede ser uno de estos rollitos que se llama washi tape. Yo voy a ilustrar una Biblia que es especial para eso, pero usando otra técnica. Así que les voy a enseñar. Esta Biblia es especial para ilustración, entonces en algunas de las hojas tiene algunos tipos de decoraciones. Por ejemplo, aquí tiene algunas florecitas y cosas así. Nosotros vamos a aprender primero a preparar nuestras hojas para lograr hacer diseños diferentes. Lo primero que tenemos que hacer es dar una capa delgada de pintura acrílica dependiendo si la quieren hacer blanca o de algún color. Ahora, lo que vamos a hacer hoy son stickers o también llamadas pegatinas. Por eso necesitamos que nuestra hoja esté de un color lisito o algo así. Esta es mi Biblia y en lugar de pintarla yo voy a empezar a hacer algunos recortes y van a ver cómo, para que se vea como que un poquito más antigua o vintage, en otras palabras. El tipo de papel que yo utilicé fueron dos hojas normales. Pues esta de hecho es para una lista de menús de comidas y esta es una de una libreta normal. Para hacer las calcomanías o pegatinas, use también papel albanene. Primero, haga sus diseños o si prefiere puede calcarlos. Coloree usando lápices de colores por la parte de atrás. Después, de vuelta al papel y borra las líneas de lápiz que dibujó. O si quiere, remárquelas con un estilógrafo de punto fino. Recorte dejando un borde pequeño para que parezca un sticker y péguelas en las páginas de su Biblia con pegamento de barra. Ahora vamos a hacer unos separadores muy fáciles. Los únicos materiales son un pedazo de listón y un clip. Por la parte pequeña del clip vamos a pasar nuestro listón doblándolo por la mitad. Forme un nudo y estire. Recorte para emparejar o hacer algún diseño. De verdad espero que al estudiar Isaías 6:8 usted se sienta inspirada a levantar la mano a Dios y decirle, yo Señor, yo quiero ir, envíame a mí. ¿Qué tal te quedaron tus pegatinas y tus separadores? ¿Cómo me gustaría verlos? Pero bueno, por lo pronto, te esperamos en nuestro próximo taller. No te lo pierdas. Agradecemos a Ana Lucía por su técnica, porque aprendimos algo nuevo. Y mientras te dejo los materiales para la próxima semana. Lápiz, lápices de colores, pegamento en barra, estilógrafo de punto fino o pluma de gel punto fino, guante y tu teléfono móvil. ¡Hasta la próxima! ¡No faltes! Hola, mi nombre es Elisa Anguino, tengo 10 años y estoy participando de la certificación de mente, carácter y personalidad.
Estoy en mi primera sección y es el estudio de la mente, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 y voy a empezar con mi segunda sección, relaciones básicas. Todo ser que vive, alaba el nombre del Señor. Toda criatura se derrame a sus pies. Tan solo con su voz, el universo se creó. No hay otro nombre comparado al gran yo. Yeah.
tal? Buen día, mis queridas amigas de la División Interamericana. Hoy vamos a hablar sobre este extraordinario libro que es Mente, Carácter y Personalidad y cómo a través de cada uno de estos capítulos se va forjando nuestro carácter, se va forjando nuestra personalidad y, por supuesto, nos vamos perfilando para ser mejores cada día. Y el tema que a mí me toca tiene que ver con la sección número 3 del tomo 1 y vamos a hablar sobre 5 temas muy importantes. El primero es el estudio de la Biblia y la mente. El segundo, sobre la importancia de la diligencia. Y el tercero, ¿cuál será el alimento para la mente? El cuarto es el ejercicio. Y el quinto son los factores emocionales. Así es que vamos a empezar con el primero, que tiene que ver con el estudio de la Biblia y de la mente. ¿Cómo estos se van relacionando de una manera o de otra? Bueno, pues dice aquí la cita: la palabra de Dios ha de ser el fundamento de todo estudio. Esto quiere decir que cada vez que nosotros decidimos estudiar algo, tenemos que ver si está aprobado o no está aprobado, si va de acuerdo a nuestros valores y a nuestras creencias. Y dice, y las palabras de la revelación estudiadas con cuidado apelan tanto en el intelecto como en el corazón y lo fortalecen. Cada vez que nosotros leemos la Biblia, quiere decir que tenemos que estar muy atentos para que se pueda nutrir nuestro intelecto, nuestro corazón y además salir totalmente fortalecidos. Cuando nosotros estudiamos la palabra, se requiere de varias cosas. Por ejemplo, el desarrollo de la mente a fin de poder entender la revelación de la voluntad de Dios. Si no, nosotros vamos a estar en total resistencia. No puede ser descuidado el estudio, eso quiere decir que tiene que ser algo constante. Y las facultades de la mente no pueden ser dedicadas a cualquier proyecto, a cualquier cosa, a algo totalmente vano. Cuando nosotros estamos decididos a tener ese estudio, a poder estar atentos a eso, tenemos que dejar también pues, el estudio de otras cosas que son totalmente vanas. Dice aquí, ¿cuál es la única guía verdadera? Bueno, pues, ¿qué sucede cuando nosotros la leemos y la estudiamos y la contemplamos constantemente? Número uno, se agudiza la capacidad para atender, comprender y discernir. Número dos, fortalece al alma de los ataques. Es una espada del Espíritu Santo que nunca dejará de vencer al adversario. Es la única y verdadera guía de todos los asuntos de la fe y además mostrará el curso para llegar a ser verdaderos herederos de la gloria. Así de importante es el que nosotros podamos tener este estudio de la Biblia. Además, dice aquí, la única guía verdadera, la razón por la cual Satanás tiene tanto control sobre la mente y el corazón de los hombres, es porque no han hecho de la palabra de Dios su verdadera y legítima consejera. Y todos sus caminos han sido probados mediante la prueba verdadera. Esto quiere decir que nosotros necesitamos realmente tener un estudio que nos permita discernir, comprender y aceptar la voluntad para no ser presas fáciles. ¿Qué nos revela el propósito de la vida? Bueno, dice aquí, consideraciones para apreciar la vida. Esto quiere decir que te des cuenta que aquí se revela la voluntad de Dios, que el propósito para el cual nosotros fuimos creados. A veces podemos tener dudas de nuestra identidad, de quién somos, de a dónde vamos y movernos en las turbas de todas las personas. Pero nosotros, al estudiar, nos podemos dar cuenta cuál es el propósito para el cual fuimos creados, cuáles son los medios que nosotros podemos alcanzar, aprender y aprovechar sabiamente la vida presente y poder asegurarnos la vida futura. ¿Para qué sirve nuestro presente y cuál es nuestro objetivo futuro? Y además, satisface todos los anhelos del corazón. Si necesitamos fe, esperanza, mansedumbre, voluntad, todo lo que nosotros necesitemos, todo lo que nuestro corazón anhela, sin duda alguna, lo encontramos en la Biblia. Dice, consideraciones para leer la Biblia. ¿Qué necesitamos? Número uno, contestar las preguntas que se suscitan en la mente. A veces nosotros podemos cuestionarnos y sin duda alguna ahí está la respuesta. Nos va a permitir tener más conocimiento de la palabra de Dios y elevar de las más bajas profundidades de la degradación hasta llegar a ser hijos de Dios y compañeros de los ángeles sin pecado. ¡Qué palabras tan impresionantes!, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos la Biblia, encontramos pasajes, encontramos historias
que nos permiten comprenderlo. Eso quiere decir que además desarrollamos una habilidad, y esta habilidad es la de poder hacer analogías, comparaciones y traerlo a nuestra vida. ¿En dónde nosotros encontramos esto? Bueno, pues en las parábolas y en las historias. Recuerdo haber platicado con una señora que es la esposa del dueño del colegio en el que trabajo, y entonces yo le trataba de explicar algo que parecía que era difícil de comprender. Y entonces pude utilizar una historia, y de esta manera para ella quedó muy claro el mensaje. Por eso dice aquí, las parábolas han de impresionar y despertar la mente. Cada vez que nosotros lo leemos, podemos comprender muchas cosas y traerlas a nuestra vida. Dice, Dios quiere que nuestra mente sea impresionada, despertada, instruida por sus sagradas parábolas. Desea que la naturaleza contrarreste los intentos de divorciar la ciencia del cristianismo bíblico. Desea que las cosas de la naturaleza que captan todos nuestros sentidos retengan la atención e impresionen verdaderamente verdades celestiales en nuestra mente. Por eso es tan importante que nosotros podamos darnos cuenta cómo ha sido diseñada la Biblia. La Biblia no tiene rival. Dice aquí, ¿cómo nosotros podemos educar nuestra mente? Bueno, pues la mente se adapta gradualmente. Si se ocupa solo una cosa común, se empequeñece y se debilita. Si nosotros nos dedicamos a estudiar la Biblia, se nos va a expandir la mente, el carácter, y se nos va a fortalecer. Pero si nosotros hacemos un estudio de cosas muy vanas y triviales, nuestra mente se va a ir haciendo pequeñita, se va a ir debilitando, nos vamos a ir convenciendo como de esas cosas que no tienen mucho valor ni fundamento. Además, dice aquí, se esfuerce por comprender verdades. Tenemos que poner atención, concentración para poder comprender las verdades importantes. Y después del tiempo, casi, pues se habrá perdido el poder de creer y de crecer cuando nosotros no dedicamos el verdadero estudio. Y me llama mucho la atención que este capítulo habla mucho sobre lo que nosotros leemos, qué leemos, a qué le dedicamos ese tiempo. Pero ¿sabe una cosa? Por el año y el tiempo en el que fue escrito este libro, nosotros escuchamos sobre la comparación de lo que leemos. Pero en nuestro tiempo, hoy la gente pues lee menos cosas. Entonces lo podemos también llevar a, no solamente lo que leemos, en ese tiempo se podía llegar a lecturas vanas, a lecturas que empequeñecían la mente, pero hoy quizá lo tenemos que llevar hacia lo que nosotros vemos, a qué le dedicamos demasiado tiempo. Dice aquí, no estudie nada que arroje dudas. Se dan cuenta, cada capítulo nos habla de leer y de estudiar, pero porque en ese tiempo la gente no veía la televisión, no tenía series, no tenía otros medios por los cuales poder alimentar su mente. Hoy nosotros tenemos muchos otros medios o distractores para alimentar nuestra mente, y ahí es en donde debe de estar el mensaje. Dice aquí, no estudie nada que arroje dudas. Es como decir, no veas, no escuches nada que te arroje dudas, porque hoy pues hay demasiada información y no siempre va de acuerdo a nuestros principios y valores. Esto quiere decir, dice aquí, no alimentar el cerebro con nada que arroje dudas. A veces alguien nos siembra una duda y decimos, ¿y si tiene razón? Por eso nosotros tenemos el deber del estudio de la Biblia. No es sabio que seamos descuidados, dice aquí, en cuanto al cultivo de nuestro corazón. La mente debe de estar preparada para apreciar la obra y las palabras de Cristo. Porque Él vino del cielo para despertar un deseo y dar el pan y la vida a los que tienen hambre de conocimiento espiritual. Si nosotros tenemos hambre de conocimiento espiritual, de poder comprender la voluntad, de poder comprender los principios, necesitamos dedicarle suficiente tiempo a esto, al estudio de la Biblia. ¿Cómo se favorece el equilibrio mental? Bueno, dice aquí, el resultado del estudio de la Biblia produce mentes realmente equilibradas. Lo más difícil para el ser humano de conquistar o de conseguir es tener una mente equilibrada. Se desarrollarán todas nuestras facultades. ¿Se acuerdan de Daniel? ¿Cómo cada vez que alguien hace equilibrio en su vida, se desarrollan todas sus facultades? Y siempre vemos esas historias de personas que eran capaces, que estaban habilitadas, que estaban incluso por encima del resto o del común. Además, dice, de desarrollar estas facultades mentales, también son físicas y también son morales.
no habrá parálisis en el conocimiento espiritual. Estaremos siempre preparados para cualquier tipo de entrenamiento o conocimiento. ¿Qué otro beneficio nos aporta? Bueno, pues no solamente nos prepara para estar pues mucho más elevados en el sentido intelectual, sino que además dice aquí, nos ensancha la mente. Quiere decir que nos amplía el criterio y la memoria para poder comprender y retener. Se aumenta los poderes de comprensión y dota cada facultad con un poder nuevo. Pone la mente en contacto con los principios amplios y ennoblecedores de la verdad. Cuando nosotros podemos poner atención en esto, cada vez que yo estudio, ¿qué va a suceder o qué está sucediendo realmente? Y me gusta como dice la cita, aumentan los poderes de comprensión, atención y nos permite tener contacto con estos amplios principios. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, pues nos permite darnos cuenta que hay muchas cosas escritas para nosotras y que en cuanto las leemos, las atesoramos, las almacenamos en nuestra mente y las guardamos en nuestro corazón, nuestra conducta va a ser el reflejo de eso que nosotros hemos aprendido y comprendido. Cuando nosotros nos llenamos de otro tipo de lecturas, otro tipo de conocimientos, entonces estamos llenando nuestra mente de otros conceptos y dejamos de tener una verdad pura. Por eso es tan importante cuidar que vemos, que escuchamos, cuáles son algunas otras cosas que permitimos que entren en nuestra mente y ojo, porque tenemos que ser muy cuidadosos con toda esa información que puede sembrarnos duda. Vamos a ir al siguiente tema y este siguiente tema tiene que ver con la diligencia. ¿Se acuerdan de esa cita que dice procura con diligencia presentarte a Dios? ¿Qué es ser una persona diligente? Una persona diligente es una persona dedicada, es una persona que puede poner atención a muchas cosas. Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos a alcanzar? Dice, esfuérzate y lo alcanzarás. La dedicación en el estudio, arduo trabajo y la diligente perseverante obtiene victorias. Cada vez que nosotros somos diligentes, diligentes, dedicados, es aquí, vamos a obtener muchas victorias. Por eso es que este tema habla de la formación del carácter. Cuando tú eres una persona diligente en el estudio, en tus valores y tus principios, también lo eres en otras cosas, en tu trabajo, en tu casa, y eso se va a ver reflejado en el resultado de tu vida. No pierdas horas ni momentos, dice, los resultados del trabajo fiel y diligente se verán siempre y serán apreciados. No es algo que puede quedar oculto, la gente que es diligente se va a notar siempre. Dice, lo que desea una mente más fuerte puede lograrlo. Dice, por medio de la diligencia, con el uso de la mente aumenta el poder de la eficacia. Llegar a ser fuerte por medio del pensamiento concentrado, el que usa con mayor diligencia sus capacidades mentales y físicas, alcanzará mayores resultados. Cada poder del ser se fortalecerá con la acción. Esta es una cita impresionante. Y dice que cada vez que nosotros somos dedicados, bien hechos, ponemos calidad a las cosas, dice que va a ser imposible que no se note. Es como tener un superpoder. Y entonces cuando tú tienes ese superpoder, bueno, pues todas nuestras facultades se van a ir multiplicando. ¿Cuáles son las bellas cualidades de la mente? Bueno, pues no son resultados de accidentes, sino de acciones. En cualquier área del trabajo, el verdadero éxito no es el resultado de la casualidad, no es una cuestión de suerte y mucho menos de destino. Quiere decir que nosotros construimos ese éxito a través de la diligencia. Dice, es el desarrollo de las providencias de Dios, la recompensa de la fe y de la discreción, la virtud y la perseverancia, las bellas cualidades mentales, un tono moral elevado, no son el resultado de la casualidad. Y hay una cita que a mí me gusta muchísimo porque a veces nosotros creemos que la vida es muy difícil y es muy complicada, pero no, la verdad es que está llena de oportunidades. Y por eso está esta cita que dice,
Dios da las oportunidades, pero el éxito depende del uso que tú haces de ellas. Y para poder identificar esas oportunidades y aprovecharlas al máximo, por supuesto que necesitamos ser diligentes. Y cuando tú eres diligente, pues se va a notar en muchas áreas de nuestra vida. ¿Qué necesitamos cultivar en la mente? Dice, la pobreza, la cuna humilde y las circunstancias desfavorables que nos rodean no necesitan impedir nuestro desarrollo intelectual. Esto quiere decir que muchas veces lo podemos usar de pretexto, ¿verdad? Es que yo no fui a la universidad, es que no tuve la oportunidad de ir al colegio o de superarme más. Y entonces lo utilizamos como un pretexto, pero es aquí que no, el ser pobre, el ser humilde, el tener limitaciones económicas e incluso de preparación, pues no deben de ser algo que nosotros utilicemos como pretexto. Dice aquí, no necesitan impedir nuestro desarrollo intelectual. ¿Por qué? Porque las facultades mentales han de ser mantenidas bajo el control de la voluntad de Dios. Y entonces cuando nosotros las mantenemos así, dice, cuando tú permites que tu mente divague, se distraiga con una cantidad de cosas que nos hacen distraernos de lo que tenemos que estar, entonces dice aquí, nosotros tenemos una cantidad de temas a la vez sin concentrarnos en ninguno. No te distraigas en muchas cosas a la vez, en pocas palabras. Concéntrate en una. ¿Cuál es? Incrementar nuestra capacidad intelectual a través de la diligencia y la dedicación, pues, al verdadero estudio. Por eso es tan importante que nosotros podamos contemplar todas estas verdades. ¿Cuáles son algunas dificultades que encontramos para este estudio? Bueno, dice que no debemos estar nunca desalentados. Toda dificultad necesitamos trabajarla a través, pues, de cuidarlos y hasta que la gente de verdad aparezca en ese cambio. Entonces, nosotros necesitamos estar seguros y convencidos de querer cambiar y de querer mejorar. Pero no podemos sentarnos y decir, quiero mejorar, quiero cambiar, quiero ser una persona diferente y no tener un estudio diligente, no tener esa preparación que nos va a ayudar pues a poder expandir nuestra mente. ¿Cómo dice aquí? Poner los poderes de la mente en acción. Bueno, dice, en las vocaciones comunes de la vida hay muchos que trabajan pacientemente cumpliendo la rutina de sus tareas diarias sin tener conciencia de los poderes latentes que puestos en acción, los pondrían entre los grandes dirigentes del mundo. Quiero que les repita la cita porque está realmente importantísima. Dice que muchas veces nosotros estamos apuradísimos en nuestra casa, desayuno, comida, cena, trabajo. Estamos y se nos va un día igual, y el otro día es igual, y el otro día es igual. Y no nos damos cuenta que estamos perdiendo algo. Por dedicarnos a lo cotidiano, por dedicarnos a las cosas que hacemos habitualmente, estamos perdiendo la oportunidad de darnos cuenta de lo poderosa que es la mente. Y que cómo nosotros, a través del conocimiento, a través de la preparación, a través de la búsqueda de la verdad, estamos perdiendo la oportunidad de volvernos unas personas que podrían dirigir este mundo. Dice, te estás dedicando a tareas mínimas cuando podrías dirigirte a tareas inmensas. Pero para eso tú tienes que preparar tu mente para el estudio y el conocimiento de la Biblia. Dice, se necesita el toque de una mano hábil para despertar y desarrollar estas facultades dormidas. Como nosotros tenemos que darnos cuenta que hay que despertar esas habilidades. Muchos podrían ser gigantes intelectuales, dice aquí, si no se hubieran conformado con alcanzar un nivel bajo, con decir, ah, no importa, pues ya con lo que yo sé es suficiente. Estos podrían ser diligentes. Tú necesitas ser diligente en esa preparación y en ese estudio. Dice, hubiese permitido que sus pensamientos e investigaciones cavaran profundo, que te cuestiones, que te preguntes, que estudies, que vayas, como quien dice, subiendo de nivel, de tal manera que un día nuestra comprensión es muchísimo más amplia. Dice, corren el peligro de ser superficiales, de tener un conocimiento de cascarita, lo básico, lo mínimo, como si fuéramos niños. Considera que tienen un grado suficiente de conocimiento y comprensión de los temas. Si no amas el estudio,
no cavarás hondo para poder obtener todos los tesoros que tú podrías adquirir y alcanzar, pues, ese nivel, ¿no? Ese superpoder que podría llevarte, dice aquí, a dominar el mundo. Se necesita, dice aquí, algo súper importante, autodisciplina. Una de las situaciones que hoy nos tienen detenidos para ser exitosos, para ser dedicados, para ser de calidad, es la falta de autodisciplina. Si nosotros no tenemos dos cosas fundamentales, dominio propio y fuerza de voluntad, muy pocas cosas vamos a poder conquistar. La primera cosa que tenemos que conquistar es nuestro carácter. A veces nos gana la emoción, el impulso, el ímpetu. Otras veces nos puede ganar la lengua, otras veces nos pueden ganar pues las cosas que realmente nos gustan y dejamos de hacer las que tenemos que hacer. La autodisciplina supera por mucho varias cosas que hoy les podríamos colocar valor. Hay personas que tienen características impresionantes, un liderazgo, un carisma, pueden tener muchos talentos. Sin embargo, si no tienen esta disciplina, esos talentos nunca se van a ver aprovechados. Hay personas que tienen oportunidades grandes porque a lo mejor su familia ya tiene, vamos a decirlo así, los negocios, la familia, ya tiene algo construido. Pero si ellos no tienen autodisciplina, ¿qué va a pasar? No se va a aprovechar. La autodisciplina, el que nosotros podamos gestionarnos a nosotros mismos, ese es un grado de fortaleza del carácter que nos va a permitir conquistar grandes cosas. Por eso habla de ser diligente, dedicado, bien hecho. Y esta autodisciplina nos va a permitir aprovecharlo en las diferentes áreas de nuestra vida y poder conquistar grandes logros. Como dice aquí, Dios demanda de la educación que tenga estas facultades mentales. No necesitan ser cultivadas, necesitan el poder de transformar sobre el corazón y el carácter. La autodisciplina necesita ser practicada, algo constantemente. La autodisciplina tiene que ver con estructura. ¿Cuáles son esas estructuras? El que nosotros podamos llevar una agenda, tener horarios, destinar tiempos y espacios para las cosas que nos ayudan a crecer y nos ayudan a mejorar. ¿Cuánto tiempo le dedico al estudio? ¿Cuánto tiempo le dedico a llevar a cabo las acciones? ¿Cuánto tiempo le dedico a alcanzar el objetivo que yo tengo? Eso es la forma como nos administramos y tenemos esa autodisciplina. Dice, la autodisciplina dedicada realizará más de la elocuencia y de los talentos más brillantes. Puede ser que estemos privilegiados con un talento. Si lo pegamos a la autodisciplina, podemos conquistar grandes objetivos y grandes metas. Una mente ordinaria realizará una obra mayor y elevada, pero una mente extraordinaria podrá superar cualquier límite. Esa es la importancia de la autodisciplina. Cuando nosotros podemos ver esa autodisciplina, pues vamos a poder comprender ese crecimiento. Dice que la verdad del Evangelio proporciona un propósito firme. Dios nos ha dado capacidad para pensar y obrar. Esto quiere decir para poder deducir, para poder comprender, pero además llevarlo a la acción. Para buscarlo con sabiduría, con inteligencia. A veces nosotros no nos damos ese tiempo de demandarla. Dame sabiduría, inteligencia, capacidad y habilidad para poder ejecutar estas acciones y comprenderlas. Estar en condición de llevar nuestras cargas. Menos queja, menos drama, sino fortaleza. Obrar con la personalidad que Dios nos ha dado. A veces sentimos como un rechazo o nos sentimos defectuosos por la personalidad que tenemos, cuando podemos fortalecer nuestro carácter. No sean la sombra de otra persona. Estamos hechos para vivir con autenticidad, con originalidad, para ser nosotros mismos, para sacar esa mejor versión de nosotros mismos. A veces nos paramos en la iglesia y contemplamos a alguien y decimos, ¡guau, es espectacular! Quisiera ser como, pero ese no debe de ser nuestro objetivo. Porque si nosotros contemplamos más arriba, tú vas a ser tú mismo y quien va a brillar vas a ser tú a través de ese brillo que reflejamos. Así es que
Nosotros no necesitamos ser la sombra de nadie, sino vivir la propia autenticidad. ¿Por qué dice aquí? Porque el Señor obrará en la mente y en la personalidad y el carácter de cada una de nosotras. Con ustedes, por medio de ustedes, se va a poder hacer esa obra o completar esa obra. Hay que tener una perseverancia, un avance constante. No podemos pretender de la noche a la mañana ser súper diligentes, sino que hay que tener como una planificación. ¿Con qué voy a empezar? ¿Cómo voy a introducirme en este ligar el pensamiento con las acciones de tal manera que podamos concretarlo? Bueno, dice, sé una ambición santificada de modo que los ángeles puedan inspirar su corazón con santo celo. Levantándola y avanzando constantemente y firmemente, sean una luz brillante y resplandeciente. Sus facultades de percepción aumentarán en poder y solidez. Hagan tu esfuerzo para alcanzar la más alta norma. ¿Cómo vamos a desarrollar todas nuestras facultades? Dice, Dios desea que crezcamos continuamente, continuamente. Eso quiere decir que no nos estanquemos, no nos quedemos en el punto en el que estamos, sino que estemos pensando constantemente cómo nosotros podemos seguir creciendo. La felicidad y en utilidad, las capacidades son como sagrados dones, son regalos del Señor. Nosotros podemos ir obteniendo todos esos regalos a través de este estudio constante. No puede estorbar el progreso diario. Dice, ¿cómo avanzar constantemente en el desarrollo mental y de este poder moral? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues dice aquí, número uno, es una decisión. Decide alcanzar una norma elevada y santa. Dos, póngase un blanco alto. No, nosotros a veces nos ponemos objetivos muy pequeños e incluso convencidos de que no los podemos lograr. No me gusta proponerme nada porque luego ni lo consigo y entonces me siento desanimada. Necesitamos empezar a poner objetivos, sí realistas, pero elevados. Y eso va a ir fortaleciendo nuestro carácter. Eso nos va a ir preparando para, obviamente, objetivos cada vez más grandes. Actúe con propósito, con fe constante y perseverante en que podemos conquistar esas metas elevadas. Nada que nosotros no podamos llevar a cabo no va a ser una prueba. Y entonces no estorbemos ese crecimiento diario. Dice, ¿cómo avanzar constantemente en el desarrollo mental? Bueno, a pesar de los inconvenientes, los cambios y las cosas difíciles, porque hoy estamos enfrentando una situación difícil, dice aquí, a pesar de eso, nadie necesita ser ignorante, a menos que escoja serlo. Nosotros podemos aprovechar esta situación que estamos viviendo, es decir, la pandemia, para poder seguir nutriendo nuestra mente, seguir creciendo y seguir avanzando, a pesar de que parece que la vida está detenida. El conocimiento debe ser adquirido constantemente porque es el alimento que realmente nutre nuestra mente. Nosotros podemos aferrarnos a este avance. Dice, Dios ha dado al ser humano, número uno, el intelecto, esta capacidad de pensar, de razonar y de elegir. Además, nos dotó con capacidades que se deben de cultivar. Si nosotros hemos descubierto un talento, una habilidad, es algo que debemos de cultivar hasta alcanzar pues, un gran desarrollo y experiencia. Aférrese firmemente, dice, ponga a un lado lo vano, lo que no sirve para nada, lo que no te aporta, lo que no te deja, porque necesitamos tener un total entrenamiento de toda facultad a desarrollar y no perderla en cosas que no nos están dejando ningún beneficio. ¿Cuál es el más elevado ideal? Bueno, dice, el ideal que Dios tiene para sus hijos está por encima del alcance del más elevado pensamiento humano. La mente y la meta a alcanzar es la piedad, es la semejanza de Dios. Imagínense qué cita tan fuerte. Entonces nosotros vamos a seguir creciendo y mejorando a través de esa diligencia. Y si se dan cuenta,
estos temas vienen perfectamente bien hilados y empezamos con la importancia del estudio de la Biblia y cómo este nos va preparando nuestra mente para tener discernimiento, para tener conocimiento, para tener esta capacidad de aprender y de comprender. De ahí nos lleva a este tema de la diligencia, que es estudia con habilidad, con capacidad, sé súper disciplinado, métele esa calidad y entonces se va formando nuestro carácter de tal manera que tenemos una personalidad así, bien hecha, precisa, que vamos a llevar a todas las áreas de nuestra vida y vamos a poder brillar grandemente a través de esa fortaleza. Y entonces nos lleva al número 3 de este estudio que nos tocó en esta ocasión, que tiene que ver con el alimento de la mente. ¿Con qué o cómo nosotros alimentamos nuestra mente? Bueno, pues nosotros alimentamos nuestra mente de diversidad de formas. Y decíamos en el anterior que hay que aprovechar todos los talentos que nosotros tenemos. Dice, la educación es la preparación de facultades físicas, intelectuales y morales. En esto tenemos que poner mucha atención. Nosotros equilibramos nuestra vida cuando cuidamos mucho nuestras habilidades mentales, pero también cuidamos nuestro físico y cuidamos nuestros valores. Y de esta manera vamos a cumplir de una forma, pues, más amplia nuestro objetivo de la vida. ¿Cómo nosotros vamos a poder alcanzar estas situaciones? Bueno, pues, si se aprovecha los talentos. El poder de resistir, de tener fuerza de voluntad, le otorga al cerebro, pues, que podamos tener este crecimiento. Pueden disminuir o aumentar de acuerdo con la manera como han sido usados. Nosotros necesitamos aprender a utilizarlos de una mejor manera. ¿Cómo vamos a aprovecharlos? ¿Cómo nosotros vamos a alimentar este intelecto? Dice, bueno, pues hay formas en las que nosotros, pues, quitamos este ejercicio. Pero ¿cómo lo vamos a conquistar? Dice, los ojos fijos en Cristo. Cuando Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana, unió a la humanidad consigo mismo con un lazo de amor que jamás romperá poder alguno, salvo la elección del hombre mismo. Entonces nosotros necesitamos aprender a desarrollarlo. ¿Cómo nosotros podemos alimentar la mente? Solamente de una manera: cuando leemos la Biblia y cuando contemplamos a Cristo. Esa es la mejor manera de alimentar la mente. Vamos con los últimos dos que nos faltan, que es el ejercicio de la mente y los factores emocionales. ¿Cómo nosotros podemos trabajar esos factores, ese ejercicio de la mente? Bueno, pues el ejercicio de la mente no es correr, ¿no? Tiene que ver con, dice, la ley de la acción obediente. Objetos de la creación, el océano, la naturaleza, y la tarea asignada, bueno, pues es poder aprovecharlos de la mejor manera. Como nosotros, dice, la máquina del cuerpo debe de continuar su obra. ¿Cuál fue el plan de Dios para Adán? Bueno, pues crearse puro, santo, sano. Y le asignó una tarea y debería de ser, pues, estarse en constante actividad física. ¿Cuál es el beneficio? Hoy nos damos cuenta que la salud era un factor importante para esta pandemia. Ser saludables y mantenernos saludables nos salvaguarda de muchas situaciones. Y el ejercicio, en definitiva, nos lo aporta. ¿Cuál es el beneficio? No se requiere de ir al gimnasio todos los días, de hacer una demanda de ejercicio exagerada y exhaustiva. No. Con el simple hecho de hacer ejercicio al aire libre, como caminar, tener una caminata, una carrera de 15 minutos, vamos a tener infinidad de beneficios. ¿Cuál es uno de ellos? Es un excelente tranquilizante de los nervios. Si nos sentimos ansiosas, preocupadas, agobiadas, ponte a caminar 15 minutos. Entonces va a disminuir nuestra ansiedad. Además, debe de estar en constante circulación nuestro cuerpo para que circule la sangre y se oxigene nuestro cuerpo, y va a ser un beneficio impresionante. Promueve la circulación saludable de la sangre, refresca el cuerpo y lo vuelve fuerte y sano. Nuestro organismo tiene que estar en equilibrio. Cuando nosotros elevamos la mente, no podemos ser esos sedentarios intelectuales. Además, tenemos que estar fortalecidos con el ejercicio de tal manera
que podemos pues ver todos estos beneficios. Además, su influencia se siente en la mente, imparte calma y serenidad, estimula el apetito saludable, porque si estás haciendo mucho ejercicio, es claro que tengo que estar saludable, perfecciona la digestión en los alimentos, introduce un sueño tranquilo y profundo. Esto quiere decir que nos ayuda a poder tener esa salud en equilibrio. Dice aquí que ninguno se avergüence del trabajo, porque el trabajo honrado es ennoblecedor. Mientras las manos están ocupadas en las tareas más comunes, la mente debe ser o de trabajar para este beneficio. Así que nosotros, cuando trabajamos en nuestro ejercicio físico, también es importante que podamos desarrollar trabajos manuales. Y esto nos va a ayudar a equilibrarnos de una manera extraordinaria. Y vamos con el último, que tiene que ver con factores emocionales. ¿Qué nos dice nuestro libro sobre los factores emocionales? Bueno, dice, la obediencia a Dios libera de la pasión y del impulso. El ser humano puede ser vencedor de sí mismo y triunfar sobre sus propias inclinaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nuestras emociones nos manejan a nosotros en lugar de que nosotros manejemos nuestras emociones. Pero dice que la obediencia, el tener esa contención, mi voluntad no es mía, nos va a permitir manejar nuestras emociones. Que, dicho de otra manera, a veces nuestras emociones podrían manejarnos, pero nosotros vamos a aprender a manejarlas de una manera correcta. Dice, el poder de la verdad debería de ser suficiente para sostener y consolar en toda adversidad. La religión de Cristo revela su verdadero valor al capacitar a quien la posee para triunfar sobre cualquier aflicción. No tenemos por qué sentirnos afligidos y controlados por las emociones. Las emociones no son una salvaguarda segura. Hoy me siento súper feliz, sería la peor manera de tomar decisiones. Hoy me siento muy enojada, sería la peor manera de tomar decisiones. Cuando tenemos calma, serenidad y contención en el corazón, sería la mejor forma de tomar decisiones. Por eso es tan importante que nosotros podamos ejercer este ejercicio y este manejo emocional. Los sentimientos pueden ser engañosos. Las emociones no son seguras, son variables y sujetas a circunstancias externas. Y muchos se dejan llevar o seducir en sus emociones cuando confían demasiado en ellas. Es que me sentía de esta manera o forma y pues los llevaba a eso. Dice, un espíritu egoísta vencido, una tentación para descuidar es el deber de ser resistida. Una pasión subyugada, manejada, controlada y la obediencia y la voluntad alegre es prestada a la voluntad de Dios. Eso quiere decir que, dice aquí, constituye una evidencia mucho mayor de que somos hijos de Dios y que la piedad espasmódica y la religión emotiva. Entonces dice, el sentimiento de intranquilidad puede resultar positivo. No, los sentimientos de desasosiego, de nostalgia, de soledad pueden ser para nuestro bien. Su Padre Celestial intenta enseñarles a encontrar en él amistad, el amor y el consuelo. Eso quiere decir que a veces vemos nosotros la tristeza como algo negativo, pero en realidad nos puede ayudar a valorar, nos puede ayudar a acercar, nos puede llevar a pedir pues ese consuelo. A veces pensamos que solamente estar contentos toda la vida y todo el tiempo sería lo positivo, pero en realidad pues incluso sería un poco enfermo. Hemos llegado al final de nuestro estudio de la sección 3 del libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, y nos vamos a quedar con esta última lámina. Dice, el Señor desea sacudir las mentes al no estar familiarizados con las cosas que no son celestiales. Cuando nosotros busquemos la bondad, la piedad a Dios y reflejar a Cristo en nuestro corazón, se va a ver la diferencia en nuestra vida. Que tengan un excelente día. Soy Esther Crisóstomo y deseo que sea de mucha utilidad todos estos conceptos y principios que nosotros estamos revelando en este momento. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias porque podemos acercarnos a ti. Gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchas.
Gracias porque eres bueno. Y nuestro Dios, nos acercamos con reverencia, pero también confiadamente. Queremos pedirte primeramente el perdón de nuestros pecados, que limpie, Señor, nuestra maldad. Gracias porque el sacrificio de Jesús lo hace posible. Queremos también, Señor, poner en tus manos cada una de nuestras peticiones. Tú conoces, Señor, la gran necesidad que tenemos. Conoces cada petición que mis hermanos han escrito, la mayor necesidad que tenemos de ti. Señor, tú la conoces. Queremos poner a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros amigos en tus manos. Intercedemos por ellos, Señor. Y gracias también te damos por la oportunidad de tener estas pláticas que nos ayudan con nuestra tarea del día a día. Has puesto sobre nosotros, Señor, la oportunidad de ser una bendición en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, con quienes nos rodean. Que podamos ser esa luz que ellos tanto necesitan para que conozcan de ti. Gracias por este ministerio de la mujer, Señor, que nos capacita para ser unos instrumentos tuyos, que podamos hacer siempre lo mejor para ti, que con gratitud, Señor, en nuestro corazón podamos hacer tu voluntad. Y nuestro Padre, te pedimos que nos ayudes a anhelar tu venida, y que no solo eso, sino que podamos compartir con quienes nos rodean esta bendita esperanza. Gracias, nuestro Dios, porque sabemos que nos escuchas. Lo hacemos confiadamente en el nombre de Jesús. Amén. Ya llegamos a otro final de un programa más, pero no sé si habrán notado que hemos tenido un concurso que hemos ofrecido y que hemos tenido algo especial para regalar. Hemos sacado de los nombres que tenemos en nuestra lista de personas que se han registrado, y esos fueron ganadores la semana pasada, dos o tres nombres, o tres o cuatro, que sacamos así a conciencia para premiarles por su perseverancia. Pero también tenemos un grupo de personas de mayores de 80, 85 años que están trabajando arduamente, que a pesar de sus años no dicen, pues ya yo estoy cansada, sino que siguen buscando superarse, que siguen buscando servir. Así que los premiantes de hoy se están entre las personas de 80 para arriba que están activamente trabajando en sus diferentes lugares. Los nombres aparecieron en pantalla y cualquier cosa recuerden comunicarse con nosotros a través de nuestra página y visitar www.interamerica.org y visitar la sección o el departamento de Ministerio de la Mujer. Siempre estamos listos para atender sus preguntas, sus peticiones y que Dios les bendiga durante toda esta semana para que puedan prosperar y tener paz. Hasta la próxima. Vine a esto.
todo el corazón, en cada obra de amor, en cada gesto de bondad, fui elegida por mi Dios para testificar. Soy una mujer, creación de Dios, escogida y amada por Él, fui salvada por su gran amor y responderé, heme aquí, Señor, donde quiera vaya hablaré y por siempre cantaré, Señor, yo iré. Esperanza y amor comparten cada día la verdad y el perdón. No voy a sentir temor, Dios camina junto a mí. Voy adelante con poder, el final cerca está. Soy una de Dios, escogida y amada por Él, fui salvada por su gran amor y responderé, heme aquí, Señor, donde quiera vaya hablaré y por siempre cantaré, Señor, yo iré. Por siempre cantaré.